Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez. Bienvenidos. Hoy en Adelante, El Juego de Cuba, un documental que narra la historia de la Revolución Cubana a través del béisbol. También los esfuerzos de la Fundación de la Médula Ósea y cómo podemos ayudar a salvar vidas. Y el superintendente y director del Departamento Bilingüe del Distrito Escolar de Delavan-Darien hablan sobre un plan para mejorar los programas dirigidos a los estudiantes latinos. El Juego de Cuba es un documental que narra la historia de este país a través de su deporte nacional, el béisbol. Esta filmación describe los hechos acontecidos en Cuba a partir de la Revolución Castrista por medio de relatos de los jugadores de béisbol. Crea así una serie de paralelismos y contraposiciones entre la isla y su antagonista político por excelencia, los Estados Unidos, donde también el béisbol tiene una larga tradición. El director y escritor de este documental, Manuel Martín Cuenca, es un cineasta de origen español que estuvo de visita en Milwaukee y nos contó sobre su película. La película básicamente era una especie de puesta en escena que hicimos como si fuera un lugar, rodamos en blanco y negro y un lugar como en la nada, totalmente oscuro, como si fuera un espacio interrogatorio. Mi nombre es Manuel Martín Cuenca, soy español, andaluz. Nací en una pequeña ciudad del sur que se llama Almería, donde se hacían los spaghetti western en los años 60 de Clint Eastwood y Sergio Leone, etc. Y soy cineasta, soy director de cine y escritor también, y también productor. El 28 de marzo de 1999, por primera vez en 40 años de revolución, un equipo profesional norteamericano visita Cuba. Es el sueño de miles de aficionados, ver a sus jugadores enfrentarse con las estrellas de Estados Unidos. Pero también es el sueño de una reconciliación, a través de un deporte que representa la esencia de ambos países. Cuando yo llegué a Cuba, de alguna manera venía como el europeo, intelectual, o yo me siento una persona más de izquierdas, de alguna manera respetaba lo que había hecho, las ideas de la Revolución Cubana, ¿no? Pero al mismo tiempo la realidad de la isla, la realidad de Cuba, me golpeaba, porque veía un régimen que era una dictadura, que tenía una doble moral, que había un discurso de unas cosas, pero en otras la realidad era diferente. Con lo cual me sentí de alguna forma choqueado, emocionalmente lleno de contradicciones. A veces detestaba Cuba y el sistema y a veces entendía que había cosas que estaban bien. Entonces, el béisbol para mí fue descubrí que de alguna manera ejemplificaba todo eso. El béisbol, que era el deporte del enemigo, el deporte creado en Estados Unidos, también era el deporte considerado la identidad nacional. Y era una contradicción en sí misma, ¿no? O yo pensaba que era una contradicción. Entonces eso me hizo empezar a estudiar y a ir a partidos de béisbol y a enterarme de la historia del béisbol, porque me di cuenta que de alguna manera en el drama del béisbol cubano estaba encerrada la historia de la revolución cubana y de Cuba. Eso me pareció una metáfora de la revolución cubana. Entonces, esa necesidad que yo tenía de hablar sobre Cuba, sobre cómo estaba conviviendo esas dos Cubas que te cuento, vi que era posible hacerlo a través del béisbol, a través de la historia concreta de los peloteros y de la historia de cómo entró el béisbol y por qué en la isla. Nos acusan de habernos traicionado a la patria, como dicen, y traicionado a Fidel y todo. Esas son las acusaciones que nos dan a nosotros. Yo soy cubano. Yo no he dicho nunca que soy dominicano, puertorriqueño, otro país. Soy cubano. Yo tengo mis valores cubanos y nunca he dejado de tenerlos. Cuando yo empecé la investigación, historiadores y gente como más sabia del cine cubano me decían: no hagas un documental sobre peloteros cubanos, no entrevistes a los peloteros cubanos, los peloteros no saben hablar, no son gente interesante.
Y yo lo que descubrí fue precisamente lo contrario, que realmente la Cuba que yo quería retratar estaba en los peloteros, no estaba en la gente del régimen o los políticos o los historiadores, sino que realmente las historias humanas de esos tipos que habían creído de verdad que iban a hacer la revolución y cambiar el mundo, y que la revolución les pasó por encima, porque los que más han sufrido eso, lo que yo entendí en ese documental, han sido los propios que creyeron en la revolución. Dejaron su vida por eso y, sin embargo, ahora tienen un país empobrecido, ¿no? Pero no hay guantes, no hay uniforme, no hay nada. Hablando en plata, no hay nada. Pregúntale a cualquier cubano, ¿eh?, qué es lo que significa aquí ganarle a los americanos. Tenía que ver. No desde ahora, desde antes. Ganarle a los americanos para nosotros es la gloria. Esa película para mí ha marcó toda mi vida realmente. Por muchas razones. Yo había trabajado mucho en el cine, pero siempre había trabajado en general en el cine de ficción, en el cine industrial. Había sido ayudante, Y amaba mucho el documental, pero realmente nunca había hecho documentales. Entonces, para mí, la experiencia de hacer un documental en un país diferente, vivir en un país diferente, relacionarme, porque hice ese documental con muchos cubanos, de alguna manera casi me cubanicé. Entonces, me cambió totalmente esa película. Para mí es la película fundacional como cineasta. Yo soy un cineasta gracias a Cuba. Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores, y en el lugar que reposa, en vez de lucidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. Yo siento que uno descubre su talento caminando, y yo no sé si lo tengo, y a base de hacer películas es como me voy descubriendo a mí mismo. Entonces tengo un lado industrial, hay un lado que me viene de la industria, hay un margen, estoy como en esa frontera. Pero no quiero pertenecer a la industria totalmente, prefiero hacer películas más, intento hacer películas más personales, más, mucho más art house. Yo creo que hay un cine, por desgracia, España y Latinoamérica no están muy conectados en el cine últimamente. Yo sí estoy muy conectado al cine latinoamericano porque es un cine latinoamericano diferente, que toma su tiempo, que va lento contando las historias y que los personajes son muy auténticos, muy, muy reales. Y ese es el cine con el que yo más me identifico ahora, ¿no? Que de alguna manera interroga la realidad de otra forma, que no intenta imitar al cine americano. Creo que el verdadero cine con sentido ahora tiene que asumir los riesgos personalmente, tiene que comprometerse. Y por eso, después de tantos años de profesión, decidí dar el paso como productor. Y es el único cine que me interesa ahora. O sea, yo solo digo que hay dos cosas por las que trabajar: libertad o dinero. Y como no hay suficiente dinero en mi país, lo único que me interesa es la libertad. Y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción, que es la copia de una rumba. El cáncer es una de las enfermedades que cobra más vidas, y aunque aún no se ha descubierto una cura, ya existen métodos como el de trasplante de la médula ósea, en el que un donador provee tejido sano para combatir las células malignas. Leilani es una pequeña que luchó en contra del cáncer que la aquejaba. Veámosla en esta historia de Johnny Muñoz. Leilani era, ¿no?, digamos, una niña bien saludable, no tenía ningún problema, jamás había tenido ningún problema de salud ni nada por el estilo, pero sí nos sorprendió porque comenzó a tener fiebre, menos pensado,
y le llevamos donde el doctor. Nos fuimos para la cita y jamás en la vida nos cruzó eso. O sea, jamás se nos vino la idea o el pensamiento que tal vez tenga leucemia o cáncer. Y fue desastroso, fue fatal para nosotros una información así, o sea, un aviso así. La leucemia es un cáncer de un tipo, pero hay muchísimos tipos de cáncer, como tú bien lo sabes, que se manifiestan desde que nacen. Hay bebés que nacen con cáncer. Y unos se manifiestan en ese momento, otros se manifiestan más tarde en la vida de ese paciente o de esa persona. Yo en ese entonces, la única información que tal vez yo tenía o que sabíamos era a través de la televisión o comerciales, a veces que aparecen de hospitales pidiendo ayudas o cosas así, pero nunca por la cabeza se te cruza que un miembro de tu familia, o peor, una hija, que vaya a tener eso. Entonces, piensas que ahí se termina todo, que ahí se acaba todo. A lo largo de los muchos años hemos aprendido bastante sobre la leucemia. Hemos conocido bastante de cómo se manifiesta, cómo se produce. Y eso nos ha ayudado a buscar nuevos tratamientos para combatirla. Y por lo tanto, hemos visto en las últimas décadas un aumento en la sobrevivencia de muchos de estos niños. Lo primero que hicimos es educarnos como familia. En ese entonces yo descubrí que cuando un miembro de la familia, especialmente un hijo, tiene un cáncer, todos en la familia tenemos cáncer. Sabemos ya por las investigaciones que hemos hecho en las últimas décadas de cómo este tipo de cáncer se manifiestan, cómo progresan, y nos ha dado un buen indicio de cómo tratarlos. Y eso es algo muy importante con respecto al trasplante de médula ósea, que ha sido uno de los beneficios más grandes que ha tenido el tratamiento de estos cánceres en los últimos años. De algunos cánceres ya se puede decir que tenemos cura, que hay pacientes que ya podemos decirle usted está curado. De su cáncer, ¿me entiende? De otros cánceres todavía no podemos decir que hay cura, pero se puede decir que pueden estar en remisión, o sea que el cáncer no está activo por muchos años. Y con un seguimiento muy constante se puede entonces alargar muchísimo más el tiempo de vida de esta gente. Los doctores me comenzaron a hablar qué es lo que necesitaba mi hija para su cura, que era un trasplante de médula. O sea, prácticamente matarle todas sus células de su cuerpo y ella recibir unas nuevas células para su cuerpo. Eso era la cura para mí. Y han pasado 3 años de eso. Han pasado ya 3 años de todo ese tiempo y ahí estamos. Cuando se hace un trasplante de médula ósea, la mayor parte de estos niños, en el caso que estoy hablando, van a pasar por un periodo muy crítico. Desde que se hace el procedimiento hasta años después. Y uno de los periodos críticos que ellos pasan es infecciones. Y esa es una de las complicaciones más grandes de esto, porque cuando se hace esto, el sistema inmune del cuerpo de ese paciente baja bastante y lo hace más susceptible a infecciones. Muchos de estos niños que han recibido trasplante venían de nuevo por infecciones, y estas infecciones, si no se tratan a tiempo, pueden acabar con la vida del paciente. O sea, el cáncer no acabó con la vida, pero una complicación del tratamiento sí lo acabó. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido bastante también es cómo tratar las complicaciones después que empezamos a dar tratamiento del cáncer. A ella le seguían dando sus quimioterapias. Poco a poco le comenzaron a matar sus células cancerosas, pero también comenzó a afectarles otras partes también de su cuerpo. Entonces fue momentos bien difíciles también que pasó, como una parte que le mataron fue su páncreas, entonces también tenían que hacerle un recovery para eso, también hacerle una recuperación para su páncreas. Entonces ahí fue donde que comenzamos a tener más momentos difíciles, más momentos duros. Desde hace unos años sabemos que las células que están en el cordón umbilical de los bebés que nacen tienen características similares a las células madre que están en la médula ósea. O sea, ellas se pueden multiplicar en otro tipo de célula, y mucha gente todavía no se está haciendo de forma definitiva porque es costosa, pero en laboratorios privados, cuando nace un bebé, usted puede guardar células o el mismo cordón umbilical para que esas células puedan tratar a un hermano de ese bebé que acaba de nacer en el futuro, o un familiar más cercano
que tenga un cáncer y que necesite un trasplante de médula ósea. Si alguien necesita, un paciente, por ejemplo, un paciente con leucemia, necesita un trasplante de médula ósea, primero lo que hay que ver es quién puede ser el donante, quién califica como donante, ¿me entiende? ¿Quién puede ser? Generalmente son los familiares más cercanos porque, como tú sabes, esto es el traspaso de células de un cuerpo a otro. Y cuando haces eso, el cuerpo que recibe puede detecta que hay algo extraño en tu cuerpo y empieza a rechazarlo. Entonces, ese es uno de los principales problemas que nos encontramos cuando se empezaron a hacer no solamente el trasplante de médula, sino cualquier tipo de trasplantes. El trasplante de médula no es un doctor que lo hace simplemente, es un equipo que trabaja arduamente. Desde los oncólogos, que son los especialistas en cáncer, hay especialistas en trasplante de médula solamente. Y hay especialistas en cuidado de después que se hace el trasplante, ¿me entiendes? Entonces es un equipo muy organizado, que es el que garantiza el éxito de esto. Lo que hace falta en la comunidad latina es una persona que nos eduque de la importancia de unirse a un registro, de ese tipo de registro, cuáles son los mitos que se han escuchado, que si yo dono mi médula me van a sacar el hueso, que si yo dono mi médula me van a, voy a quedar paralítico. Y son cosas que no son ciertas, pero lamentablemente el pueblo lo que hace es que siempre uno escucha algo y se queda y no nos informamos. Solamente nos quedamos con lo que nos dicen las otras personas en vez de buscar por nuestra misma cuenta cuál en verdad es la realidad. Hay varias formas en el asunto del trasplante. Generalmente se puede tomar en cualquier parte del cuerpo, pero la parte más accesible y más fácil de hacer es en la cadera. Se toma una muestra en la parte de atrás de la cadera, el paciente, el donante se le pone anestesia, es algo bien suave, ¿me entiende? Es algo sencillo. Se duerme y se toma parte se introduce una jeringa, ¿entiende? En la cadera, la parte de atrás, no hay complicaciones. Ya con tanta experiencia que tenemos haciéndolo, ya las complicaciones son muy pocas de ese procedimiento, ¿entiende? Se toma parte de esa, es básicamente sangre, lo que existe en la médula, ¿entiende? Las células que originan las otras células que corren por la sangre, que están allí formándose, ¿me entiende? Entonces tomamos parte de eso, la sacamos, le hacemos un procedimiento típico en el laboratorio, ¿me entiende? El donante está tranquilo, vuelve y está consciente un par de minutos después y generalmente no tiene dolor después del procedimiento, un poco de disconfort, como se llama, por unas cuantas semanas. Hay personas que después de 2 días ya dicen que no sienten nada, ¿me entiende? LULAC siempre está involucrado en algo, siempre está sacando algo para la comunidad que es positivo y siempre está buscando el interés de la comunidad. ¿Por qué no hacer algo muy como humanitario? Porque eso es lo que es LULAC. LULAC es un grupo de personas muy humanitarias que siempre quiere ver la mejoría de su comunidad. Necesitamos más educación en la comunidad. Y eso nos vamos a proponer con este mismo programa, por supuesto, de que la comunidad hispana sepa que ser donante de médula ósea es efectivo, no produce ningún problema en el donante y, lo mejor de todo, que va a resolver la vida de otra persona o de otras personas. Si yo puedo tomar el tiempo de educar a una persona en lo que es el registro de la médula, cumplí mi misión. Porque por lo menos el educar a una persona, esa persona puede ir a decirle a otra persona lo que aprendió y va multiplicándose. Be the Match is a part of the World Marrow Donor Association. So roughly there's about 22 million people that are registered to become potential matches. But each and every day there's around 16,000 patients that search our registry and search the World Registry, hoping to find matches from people like you and I who have made the commitment to say, you know, if I'm a match, I'm willing to donate my bone marrow or my stem cells. Nosotros tenemos vida dentro de nosotros mismos que podemos compartir. Y la probabilidad de que nosotros como latinos seamos llamados para ser donantes es como encontrar una aguja en un costal. O sea, son muy pocas las probabilidades. Pero por eso tenemos que estar más unidos, educarnos y registrarnos. So the National Marrow Donor Program was created in, again, 1986, and it evolved in 1987. And the reason why it was created is because it was determined that there were a lot of patients that were in need of a marrow transplant.
For every patient that joins, or every patient that is in need of a transplant, each patient has a 30% chance of finding a match within their own family. It's the 70% that we fight for. It's the 70% of those patients that can't find the match in their family, where they look to the National Registry in hopes that someone that they do not even know, a total stranger, could potentially be their life-saving match. And that's why the National Marrow Donor Program was created. That website, that bethematch.org, está en inglés y en español, pero si lo quieren hacer aquí local conmigo, si quieren que yo me siente a hablar con ellos o un miembro de Lula que se siente con ellos, que se comunique con nosotros. Nosotros tenemos una página, www.lulac-wisconsin.org, y ahí está nuestra información. I encourage everyone to join the registry, but I'm very adamant about minorities joining the registry. And the reason why I'm adamant is because out of the 11 million donors that are registered just right here in our own country in the United States, if you take all the minority communities combined, African American, Hispanic Latino, Asian Pacific Islander, Native American, of those groups, we make up less than 24% of an 11 million donor registry. However, the number of, or the percentage of those that need transplants are much higher in the minority communities. And so we have a very disproportionate number of donors to patients. Bueno, la buena noticia es que sí recibió su trasplante, lo recibió de su mamá. Aún es como un poco arriesgado, porque solamente la mamá era compatible un 50%, pero como padres, ella y su esposo tuvieron que tomar la decisión que ellos pensaban era la mejor para su hija. Pero aún quizás en algún sitio del mundo, o en este país, en esta ciudad, en este estado, hay una persona que sea compatible más de un 50% para ella, pero eso no se va a saber si esa persona no está en el registro. En una segunda parte de nuestra conversación con el superintendente del Distrito Escolar de Delavan-Darien, Robert Christ, y el director de Educación Bilingüe, Ron Sandoval, ellos nos hablan de nuevos programas que están implementándose para mejorar las condiciones educativas de los estudiantes latinos que no dominan el inglés y que conforman el 45% de la población estudiantil del distrito. Superintendent Chris, Mr. Sandoval, thank you so much for being with us again on Adelante. Thank you for inviting us again. Thank you. Superintendent Chris, we were talking about this plan of you of starting the dual language educational plan for your school district. What are the challenges that you are going to face on the administrative side of this plan? I think of the probably the overall largest issue is trying to help everyone in education as well as in the community understand what the dual immersion language program can provide for all students, mm-hmm. not just Latinos, but other students too. Our world is a global society now, mm-hmm. and we have to recognize that. It's not like it was 30 years ago mm-hmm. or 40 years ago. And if we want all of our children to be successful, and be able to obtain a decent wage and a decent job where they can like what they're doing and support a family if they choose to have a family, we need the proper education and tools for that to happen. And one of the biggest things today in a global market is having a good language acquisition skill. Ron has many times pointed out in conversations with many people that in Europe, you know, it's not uncommon for people to have 3 to 6 languages under their belt when they apply for a job. So if we only have one English or one Spanish, the opportunities then to be selected for a quality job are greatly reduced. Mm-hmm. And we owe it to our students to provide for the best opportunities that we can by the time they graduate from 12th grade. Mr. Sandoval, we know that you have the experience in your previous jobs mm-hmm. on the benefits of the dual language program. Can you explain to our audience? The beauty of the dual language and the philosophy of the dual language is mm-hmm. the kids are growing into the program with both languages at the same time. No language is major or bigger than the other one. Mm-hmm. Actually, you know, in the dual language program, we always say it
trying to raise and work hard to raise the value of Spanish. Because, you know, we're in an English society where our kids are going to be exposed to English everywhere. Mm-hmm. You know, but probably the Spanish language, they will hear it only in school. So for us, it's important in this type of program that we, our input with the language is to show the students that it has the same value. Mm-hmm. It's not just one more important than the other one. No, we use it when we need it, depending on the situation. Mm-hmm. So this is the beauty of the program. In our case, you know, we are trying to establish at this moment a program that is called double immersion. Mm-hmm. We have two types of program that we want to bring into our district. One is called 50-50. Mm-hmm. 50-50 meaning the type of instruction, mm-hmm. Where we have two teachers. One is teaching English 50% of the day, and one is teaching Spanish the other 50% of the day. Mm-hmm. The other program is called 90-10, in which we have one teacher in mainstream, you know, in a classroom, and this teacher is in charge of teaching both languages to the group of students, and 90% of the day studying Spanish, mm-hmm. and 10% in English. And the percentage increases every year. Mm-hmm. By the time they get to third grade, it becomes, again, 50-50. Mm-hmm. Now, how the classes are conformed? The classes are conformed, you know, for our group of students with the two major, you know, the two target language are together. Mm-hmm. So we have half of Spanish speakers, half of English speakers. And they are put it together because in between the students, mm-hmm. there are like a role models, mm-hmm. for themselves. Mm-hmm. But then, you know, one can speak one language or one or the other one. Or sometimes, you know, the ideal is to have one third of Spanish speaker, one third of English speakers, and one third of already bilingual students, mm-hmm. because they are helping to each other to acquire the other language. Mm-hmm. And this is the beauty, you know, of the program. Well, I think that is wonderful what you are explaining here. So I ask you tonight that you allow us to continue following up with all the things that are going to happen in the district of Delavan-Darien, so we can continue bringing our audience more information on all the things that are happening and will continue happening for good for those students and that community. Thank you for being with us tonight. Thank you very much. Delighted. Y al final de un programa más de Adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VM 10.3, los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.